Oli, buenos días. Son 9:13 y yo voy a tomar desayuno para irme a trabajar. Y miren, con tres productos me hice maquillaje. Ojalá no se note tanto mi cara de pobreza. Bueno, me encanta con un labial. Me voy para mi casa ya. Oh, le acabo de pegar al. Ya, en fin. Voy para mi casa. No, mentira, que estoy hablando. Mentira, puras falacias. No. Ahora voy a salir de Mega Polera. Voy a Chile Express a enviar dos paquetes que me quedaron pendientes. Mis llaves ya se me quedan de nuevo. Y después de eso voy a ir a ver si alcanzo a almorzar. Porque tengo que ir a Novabel. Porque va a ir una persona a buscar unos labiales. Entonces yo tengo que estar ahí, ¿entendés? Entonces. Ay, Dios mío, ¿por qué soy tan ridícula cuando me pongo dispersa? ¿Robby, quieres saludar al vlog? No, prefiero seguir en anonimato. Ella jura que es anónima, ya no importa. Ya, entonces, en fin, yo me voy ahora. Me viroski, perroski y. Eso. Los veo mañana, en el siguiente vlog. No, mentira, en un ratito más yo les voy a vloguear. Ay, me acaban de avisar que mi familia va a ir a ver el partido a mi casa, así que. Ok, hostias. Almuerzo de hoy, solamente lechuga y un huevo. Esto lo pasé a buscar al restaurante, si no me lo traje a la casa, porque como hoy día no traje almuerzo, entonces pasé a buscar esto. Ya acabo de hacer los paquetes que me faltaban, pero no alcancé a enviarlos hoy. Porque hoy día se fueron los paquetes, entonces ya mi tía ya los mandó. Así que ahora me voy a ir a la casa, voy a correr por la vida y go. Ando así como desorbitada, pero recién almorcé y ahora sí me voy porque me tengo que ir por la hora. Acabo de grabar una intro para mi video de canal principal y lo necesitaba demasiado porque necesitaba subir algún video y no tenía la intro, no sabía qué subir, tengo como que grabar unos maquillajes, pero al final se me iba la luz, entonces no sé si subirlos o no. Digamos, ustedes abajo en los comentarios, díganme si quieren que igual los suba al canal principal porque los tengo, pero no los tengo editados ni nada porque digo así como que igual no me gusta tanto, a lo mejor la gente igual no se da cuenta, pero a mí como que yo sí me doy cuenta, entonces no sé. Y tenía ganas de llevarle una bolsa al Ignacio, pero no sé si voy a ir, voy a tomar la decisión ahora. Yo creo que, a ver, no sé qué hacer. ¿Qué hago? ¿La llevo? ¿No la llevo? No. No sé. Voy a ver, y si tienen gente, no me lavo el pelo. Y si por último sí, me lo lavo, aunque no sé, porque igual me quiero duchar en la noche. Quiero llevarle unos productos de Movato que me llegaron recién y que como allá también hay como sucursal o pequeña sucursal de donde hay productos y todo eso, la dejo invitadísima porque vamos a llenar hoy día el stand. Así que eso. Ya acaban de llegar todos, así que voy a ir a tomar once. Y acabo de comer, o sea, comí hace un rato y ahora voy a ir a tomar. Me puse esto que está demasiado helado. Así que vamos a tomar once por mientras que esperamos el partido porque son como las 6:30. Ah, sí, justo 6:29. Así que el partido es como a las 8. Y más la 11 y la sobremesa. Entonces hacemos la hora para el partido, que es como las 8. Pensé que no lo había dicho, pero sí. Así que eso, me tomo la 11 con mi familia. No, o sea, ¿qué les puedo decir? En serio. Me las grité todas. Celebré como corresponde. Estoy súper refónica. Porque yo dije que afónica era Fran Barreto. Me dijo, no, oh my goodness, es difónica. Así que eso. Tengo frío, de hecho, no sé por qué me he puesto esto. Pero a ver, dame 5 minutos. Resulta que la Fran me retaba por WhatsApp. Y la cosa es que ganamos. Le ganamos a Colombia 2-0. Pasó de todo. Se metieron dos pelotas al partido que no debería haber pasado. Hubieran como 1.000 tarjetas amarillas o tarjeta roja. Se metió gente a la cancha. Así que no, muy mal todo. Hubo tormenta eléctrica. Estuvo parado el partido como por 1 hora y media. Lo esperamos, estaba yo con familia acá. Así que tuvimos que esperar y todo el show. Fue un partido que. Oh, eso, mañana tengo radio. Eso no le había avisado. Pero mañana lo voy a poner en la. Seguramente ustedes lo van a ver en el Facebook de Modato o por Instagram o algo así, supongo. Y miren, me pinté las uñas para andar un poco decente mañana. ¡Oh! ¡Qué bello! Este, ¿es el color? Es que no se ve. No le hace juicio. Pero es un azul. Como medio metalizado, porque tiene como un reflejo verde. O sea, sí me va a gustar. Me falta sacarme como los jeans y todas esas cosas. Me voy a dormir, porque mañana hay mucho que hacer. Pero sí estuvo cool el partido. Me encanta el partido. Me grité toda.
Ay, qué terrible. La cosa es que ahora pasamos a finales y vamos a jugar con Argentina el día domingo. Igual que en hartos días, mañana juega recién. Pero en fin, igual todos los vales. Nosotros vamos a estar en el campo. Así que como vamos a estar con toda la familia y todos, lo vamos a ver todos juntos de nuevo. Nosotros somos súper achoclonados para ver las cosas. Pero bueno, en fin, me gusta. Y eso, ahora me voy a acostar. Les mando un beso gigante. Muchas gracias por ver este vlog. Pero ya no aguanto más el sueño, o sea, se acaban de ir todos. Y yo corrí a ponerme pijama y a dormir, porque en verdad, miren, mi pelo está asqueroso, pero mañana me voy a duchar la mañana. Y eso. Mi papá justo entró a dejarme un cosito que había dejado yo allá en el living, que es para sacarse el esmalte. Me trabé el partido y yo, ¡oh!, me voy a pintar la uña. Porque tenía que aprovechar, pero si no tenía tiempo, así que me pinté la uña y todo. Igual no me quedan así como que tan hermosas pintadas, pero es algo que me gusta usar el reflejo. Ya, eso, me voy a desmaquillar ahora, me voy a sacar los lentes de contacto, voy a dormir. Le mando miles de besos gigantísimos, musos. Y nos vemos mañana en el siguiente vlog, que mañana voy a la radio, así que tengo que cargar esta cámara. Nos vemos, chau. Oli, buenos días. Hoy me toca radio, así que me voy a ir a Mega Polera y después a las... Creo que tengo que estar como a las 4:10 en AE Radio. Así que ahí le voy a estar informando por Instagram y todo eso. Obviamente este vlog lo van a ver mucho después. Pero sí. ¡Ay, qué emoción! Así que eso, nos vamos. ¡Ay, ahora le puedo mostrar más el color de uña! ¿O no? Creo que se ve. Ahí se ve. ¡Ah! Demasiado bello. Miren, me la piqué. Pero llevo el esmalte como para retocarlo hoy día. Así que nos vamos. ¿Qué onda lo que me acaba de llegar? Media caja. No puedo creer. Voy a revisar qué es lo que es. ¿Qué onda? Miren, era esto. Es de Saison. ¡Gracias, Saison! Me imagino que si son dos, es uno para mí y uno para sortear. Pero yo no sé lo que tienen, así que lo voy a introducir ahora y estoy full atrasada. Hello, 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 hello. No tengo nada mucho que contarle en realidad porque no he hecho nada. Pero estoy aquí introduciendo en las páginas chinas. A ver qué hay de nuevo. Porque me dieron crédito en una página, entonces estoy viendo qué comprar. Pero no sé si ropa o como brocha o ese tipo de cosas. O sea, no sé todavía. Y eso, no sé, no hay nada muy interesante. Me olvidé de echarme fijador de maquillaje hoy día. Espero que me dure. ¡Holi! Saludo a Cata. ¡Hola! ¿Una vez más? ¡Qué emoción! Estamos acá, ya voy a publicar las cosas que son necesarias para Instagram y para Facebook. Porque nos quedan 10 minutos para salir al aire. Así que voy a publicar. Ya subí a Snapchat por lo menos. Sí, algo que había hecho. Fernández, y una vez más tenemos en este programa a quien considero personalmente la estrella de YouTube penquista número uno y muy buena en el ámbito del maquillaje, Catherine Bastidas. ¿Cómo estás? Oli, oli, oli. Sí, no hay drama. Alguna va a estar ahí presente. Bueno, sí, para que no nos escuchan, y si quieren hablar con la Katy, si le quieren decir algo, si quieren comentar el programa, lo pueden atraer, te llamen re. Lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales. Tenemos a Facebook, tenemos Instagram, tenemos Twitter, y en este caso YouTube. Yeah. I'm a slave for you, de Britney Spears, querida princesa del pop. Esto es aerradio.cl. Estudio Bravo. Y el tema es que ellos cumplieron un año de aniversario. No, mentira, ¿cuántos años? Aquí era un año. Bueno, sí, pues, estuvieron de aniversario. Cuando tú encontréis buena amiga, ¿quieres que dure, po? Obviamente, ¿cachai? Sí, pero los chinos no quieren que dure, sí, po. Esa es la verdad. Está triste. ¿Pero por qué estás con gafas? Ay. Ya, bueno, pero... Eso, chiquilla. Oye, se nos está acabando el programa. No, siempre se me hace tan corto. Sí, así que... Mira, bueno, ahí te están describiendo lo que es feminismo y todo, pero... El movimiento que exige que hombres y mujeres tengan los mismos derechos. Porque... Sí, en realidad es que en ese sentido es que hay distintos puntos. Porque tú en lo laboral, yo perfectamente puedo pensar que una mujer hace lo mismo que un hombre. Pero no así como que las mujeres somos más que los hombres porque podemos hacer más cosas al mismo tiempo. ¿Me entendí? ¿En ese lado no?
Es como que es claro, distinto. Es como que busca la igualdad entre todos son iguales, o sea, mira eso. Pero ¿para qué etiquetarse? No eres ni feminista, ni machista, ni pro, no sé. Filo, eres tú. Y tú pensáis así. Soy yo. Eres tú, no. Punto. Pero Igna. Oye, Katy, ya. Este es tu momento de publicidad. Todas las redes sociales que quieras decir, los saludos que quieras mandar, recordar, no sé, ve mis videos todos los días, hasta suscríbete, no, todo lo que tú quieras, ahora ya, antes de terminar. Ya. Bueno, como muchos saben de acá, los que están escuchando, mi canal de YouTube es Katherine con 3A y el canal de YouTube de Vlogs, que son semidiario en realidad, porque hay muchos que me los salto. Es Katherine Vlogs con B corta. Ajá. Se crea todo junto. Y eso, me pueden encontrar en Facebook, donde más estoy, el Facebook de Modato, respondiendo a inbox todo el día forever. Y que no me deja. Está desarmando el estudio. Que no me deja ni dormir ese Facebook. Ya, pero ahí me buscan como Modato y traigo productos del extranjero para vender acá en Chile. Yay. Eso. Muy bien. Todo enfocado en el área del maquillaje. Excelente. Igna, también, ¿quieres mandar algún saludo? ¿Alguna red social para que te sigan? Adelante. Redes sociales, Snapchat, Instagram, ignacio.cio. ¡Ay, qué topísimo! No, no, es verdad. Síganme. Instagram, KataFP, y como les dije, yo también tengo canal de YouTube. Minuto 91. Gracias, Katy. Gracias, yo estoy suscrita, y es verdad. Sí, y aprende de fútbol. Katy sí. No cacha mucho. Sí, pero... o sea, me gusta ahí como que yo soy hincha de la selección chilena, pero el resto como que no me no lo veo mucho. A mí me han dicho mucho, Cata, como a mí no me gusta el fútbol, pero veo tus videos porque aprendo mucho. Ay, qué bacán. Así que en ese sentido es súper interactivo. Y ahí está, minuto 91 para tratar de que la región crezca en YouTube. Porque el otro día conversábamos eso con la Cami Faster, que es una chiquilla también que sube videos. Sí, porque la Cami, yo he tenido entrevistas con ella y sí. De hecho, la Cami decía, yo debería tener algún colaborativo con la Cami. Decía, tenía que hablar con ella, po, porque ella como es también de mujer. Sí, y todo. Po, sí, lógico. Así que, eso, Lío, ¿quieres recordar sus redes sociales? Ay, sí, di tus redes sociales. El ojitos claro. El Gillo de ojitos claros y todo, entonces. Gillo Andrés. Por ahí engancha. Sí, Gillo Andrés Twitter, en Twitter. Twitter, dice que lo sigan. Eso ha sido todo. Oye, yo no sé usar bien Twitter, me estresa. Tampoco. ¿No dijimos la ganadora? Que sí, estoy terminando el programa y dije la ganadora. Ya no importa, no lo puedo decir ahora en vivo en directo, pero en Facebook vamos a decir a la ganadora que gane. Ya, así que eso. Besitos, Katy, gracias por venir. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. A mí me encanta venir. Lo que pasa es que me juegan contra el tiempo, pero así es. Pero programando siempre se puede. Ahí lo vamos a tener esporádicamente en algún momento para que nos venga a hablar también de las tendencias y todo. Hermoso. Igna, también, gracias por venir. Yeah. Eres uno más aquí en la casa. Gracias. Así que cuando quieras, aquí está abierto el estudio. Un beso a todos los que nos están escuchando. YouTube, gracias por la sintonía. Nada, nos volvemos a encontrar el próximo miércoles. Perdón, eso es Tribuna Deportiva, nada que ver. El próximo martes y jueves desde las 4:30, ni Santa ni Diabla. Ahora sí, a través de aeradio.cl. ¡Chao! ¡Oli! Me acabo de hacer onditas. Onda. La foto final. Y ahora vamos a ir a comprar al supermercado. Me hice esto porque voy a hacer un en vivo hoy día en la noche con el Ignacio, se va para mi casa. ¿Cierto, Ignacio? Sí. Y aquí está mi prima. Rosa. Preciosa y Marco. Vale. ¿A dónde está ahí? Aquí. ¡Qué lindo el Marco! ¿Qué hago así? Siéntate atrás. Te voy a sacar adelante el después. Le quería hacer bullying por Facebook. Yo sé. Un poco. Oh, hija tu arte. Hermosa. Está preciosa. Hidratada. Me desenredé todo. Lo importante es que te preocupas de tu cabello y te lo vienes a arreglar. Eso. Peor sería que no viniera. Ahí. Así tenés que ir al colegio. Así es la nueva moda. Ese es el después, ¿viste? Está lista. Para la feria. Me lo imaginé como con unas calzas así como vestida lo Mónica del reality. Y ese moño. Oh, no. ¿Cachaste lo que dijo ayer? No. Dijo, yo soy súper egoísta con algo, con dos cosas. ¿Con qué? Con los chocolates y con la ropa. Y con el Marco. Menos mal no la presto, Qué vergüenza, me daría vergüenza pedírsela. Se valora su
Se evaluó, sí, se evaluó a su egoísmo. Ya vamos a ir a comprar al supermercado ahora, a nuestro mall, porque hace mucha hambre y yo tengo, me doy la botita de hambre. Vamos a ver qué saludable encontramos. Mentira. Traje al Ignacio más stock para que cuelgue acá. Estamos llenando por fin. Pero miren, llegaron los fijadores de maquillaje. Bueno, cuando después lo tengamos puesto, 3007. Cuando los tengamos puestos. ¿No le voy a poner los precios? Sí, pero ahora. Ah, después. Cuando tengamos acá todo listo y le y los otros fierritos. No, qué rabia. Oye, que era la bodega. Ah. La bodega. Y mi prima le están planchando el pelo. Nunca había tenido el pelo tan listo, hija. No, nunca. ¿De verdad? Le hicieron hola Plex. Es que antes me lo alisaba harto. Oye, pero si tú pensás que alisar es fácil, no, ¿eh? Oh, acá atrás me queda así. Ay, sí, me carga. Pero no me carga en ti, sino que me carga que queden en general a la gente. Pero es que no llego. No. Todo porque tiene esa máquina el Marco, piensa que es fácil para uno. Y uno se compra una gama toda cagona. No es mi culpa. Pero la gama no es tan mala dentro de todo, ¿o sí? No, yo no la encuentro mala. Lo que pasa es que ahora encuentro que las planchas perdieron la calidad que tenían antes. Sí, sí, es ¿verdad? Sí. Es que si tienes una gama, ojalá no sea de placa roja. Ay, mentira. Sí. La mía tenía placa roja. Hizo la prueba un día con una clienta y volví a los 5 días después de haberle cortado el pelo, con todo el pelo quemado. Y había usado solamente la gama de placas rojas. No se había hecho nada más. Oh. Y no es la primera que en qué todo caso me lo confirma. Ya saben, niña. Sí, no a la gama de placas rojas. Sí, hay que hacer un hashtag. La Mariela igual. Me gusta LOL. ¡Oh! ¡Es brigio! Siento como si fuera tu pelo. Sí. Y uno ahí se pregunta, ¿por qué no nace así? No, no me gusta el pelo liso. ¿No? No, porque uno tiene que echarse un kilo en la capa. Y yo te voy a durar. Sí, po. ¿Estás un palo para ti? Sí. Sí, pero el palo que te voy a tirar yo es que yo despierto decente. ¡Oh! ¡Oh! Yo despierto y linda. Miren cómo le quedó el pelo a mi prima. No lo puedo creer. Lo liso y lo... ¡Ay, qué onda! Que en verdad no es tu pelo. No. De verdad, como que le hubiese puesto la peluca decente. No, de verdad que... No. ¿Lo recomiendas? La embarró. Total. ¿Viste que no es mentira lo que yo digo? De verdad que muy bueno. Heavy. Mira, Igna, muéstrame la foto en el celu. Igna. Ya miren, este es el antes de mi prima. Y miren ahora. No, no lo puedo creer. Es que de verdad, si no estuviera con la misma polera, de verdad que no me la creo. O sea, si no hubiese visto el procedimiento. No me la creo. Marco, ¿qué? Estoy emocionada. ¿Qué haces con tus manos? Nada. Oye, la embarró, se ve demasiado bien. Dale con salir yo en el vlog. La embarró, sale demasiado bien. Muy. Me encanta. Para quienes quieran venir a probar Olaplex al salón, está disponible. ¿Esto es Olaplex? Sí, Olaplex. ¡Ay! Yo quiero, no sé para qué, pero quiero ahora. Que lo veo demasiado. Está hecho para cualquier tipo de cabello, reacciona ante cualquier daño y prolonga. O sea, está más que claro que reacciona a cualquier daño. O sea, si me la Vale venía con un lado más largo que el otro. Ay, no, ¿qué onda? Muy buen trabajo. Muy buen trabajo, te pasaste, te felicito. Excelente. Hostia, tío, coño. Un 7, totalmente. Oh, el otro no se para de tocar, pero... Tengo como enferma la cosa. Ya te voy a ir a echar una micro porque me asusto la hora. Buena, buena, buena. Oli, adivinen dónde estamos, miren. Estamos esperando nuestro sushi. Porque resulta que íbamos a llamar para solo retirarlo. Y resulta que, no sé, no me funcionó el... Mira, se me baja la cámara porque me pesa la bolsa. Tengo una bolsa aquí colgando en la mano. Y solo queríamos retirarlo y no me entró la llamada. Así que ahora vamos a tener que esperarlo acá. ¡Holi! ¡Qué rabia! Estamos aquí. Bueno, vamos a comer sushi, pero estamos tratando de empezar el streaming o la transmisión en vivo de YouTube y no nos deja. Y estoy, hostia, tío, o sea, hasta los cojones. No nos preparamos antes. No nos preparamos antes, entonces...
Es que debería ser más fácil esto. ¿Por qué tan complicado para hacer? Sí, qué rabia, YouTube. Pero igual está bien porque quizás qué cosas sí, se transmiten. Sí, ya. ¿Ese es tuyo o mío? Tuyo. ¿Sí? Hay un palmito aquí. No, pero tiene... No, no, no. ¿Tú qué pediste, palta? Bueno, le pusieron igual, ¿no? Y el tuyo. Ah, sí. Qué rabia. No, este viene sin nori. Yeah. Y viene con palmito. ¿Sin palta? Sin palta. Miren, vlog, estamos haciendo You Now en este momento. Y ahí están todos apreciando saludos en este momento. Para que salgan en vivo en el vlog. En vivo en el vlog, o sea, va a salir como 20 años después, pero en fin. La cosa es que yo mañana me voy al campo. Entonces no vuelvo hasta el lunes y ya no dejé editado los videos. Así que lo siento en verdad, pero... ¡Mira! Hay tantos los saludos. Francisco C. ¡Oh! ¡Oh my gosh! ¡Mira! Somos 132 personas. Bea, Connie, Macarena, Connie y Nati. Todas ellas, así que bacán. Oli, acabamos de terminar el YouNow con el Igna, pero en realidad como que no sabemos cómo funciona bien esto, entonces como que lo hicimos así nomás. Me doy las pompas. ¿Cuántas horas estuvimos? ¿Tres? No. ¿Dos? Como 2 horas. Igual harto, así que ya. Oh, me dolió demasiado las piernas. Estuvo súper bueno, me gustó. Ay, está lleno aquí de cosas. Estoy muy cansada. Oh, necesitaba 5 minutos de relajo. No he hecho mi bolso para mañana. Ya, me voy a despedir. Nos vemos mañana en el siguiente vlog. Muchas gracias por ver este. Chau. Despídete, Inna. Chau. Perdona, ahora sí. Yeah. Chao.